Buenas tardes, primaverales. Bienvenidas y bienvenidos a la consulta de la doctora Vitamina. Un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Vitamina. ¿Quién me llama? Vitamina. Hola, 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 hola. Vitamina. Hola. Hola, Eso. buenas. Y el doctor Mascarillo. Un aplauso, por favor. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde, primaveral? Pues vamos a hacer unas mascarillas, Vitamina. ¿Mascarillas o más baratillas? Porque las podemos hacer con materiales y elementos que tengamos en casa. Mascarillas baratillas. ¿Qué necesitamos para eso? Pues, ¿qué necesitamos? A ver, vamos a pensar bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar. No podemos ir a la calle a comprar, así que tendremos que hacerla con materiales que tengamos en casa. Eso. Seguro que tenemos muchos materiales en casa. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos Una cartulina, no, unas tijeras unas para tijeras. cortar la tela. Aquí está. Unas tijeras, sí, perfecto, unas tijeras. Unas tijeras. ¿Te parecen esto unas tijeras, Vitamina? Creo que no. Ah, Unas tijeras. unas tijeras. Una cartulina donde podríamos dibujar el patrón de la mascarilla. Cartulina más vitamina. Eso es muy bien. Una cartulina para dibujar el patrón. Lápices o rotuladores para poder dibujarlo sobre la mascarilla. Pero Vitamina, ¿qué te ha dado con el hilo? Estás obsesionada. Oh, estoy siguiéndote el hilo. Ah, sí, sobre todo. ¿Qué has pedido? Rotuladores y lápices para dibujar el patrón sobre el. Muy bien. Ahora, hilo de coser con su correspondiente aguja. Muy bien. Para que siga el hilo. ¿Me seguís el hilo? Vas a necesitar telas. Vaya tela. Telas marineras. Telas que sean gruesas, para que no entren cosas. Para que, ¿eh? Por ejemplo, nosotros hemos elegido esto. No sabemos de qué material es, pero bueno. Aquí lo dice. Considerados que son de tela. Algodón y poliéster. Ah. 55% de algodón, 45% de poliéster. Esto es como la posesión de los partidos. ¿Vale? Y entre medias de esta tela vamos a meter una tela de chubasquero. ¿Por qué? Vitamina. ¿Qué hacen los chubasqueros? El chubasquero no permite que pase el agua. Cuando está lloviendo y salimos a la calle, el chubasquero no nos deja mojar. Y en este caso, el chubasquero va a cubrirnos la nariz y la boca para no dejar que nos entren pavas, aires o, en este caso, virus. Muy bien. Vamos a necesitar una regla o un metro para medir. Muy bien, una regla, esto, o un metro. Un metro no el metro de coger el transporte, sino el metro de medir. Sí, se me ha caído. ¿Se ha caído? ¿Por qué no? ¿Está muy mejor? Está muy lejos. Vale, no Continuemos. pasa nada. Un metro. Bueno, yo creo que con todo esto, No, Vitamina. no, no, no. Falta algo muy importante. Ahora mismo no caigo en ello. Ah, sí. Unas tiras elásticas para poder engancharlo a los objetos por detrás. Si no tenemos tira elástica en casa, ¿vale? Podemos usar el cordón de zapatos. Madre mía, qué desastre. Ay, ay, Cordón de zapatos. ay. Au. Sí, este es muy bonito. Cordón de zapatos. Ya está. Está más guapa ahora, Vitamina. ¿Estás ahí, mascarillo? Estoy aquí. Bueno, chicos, este taller lo vamos a hacer porque Vitamina se hizo una mascarilla, o porque una mascarilla que no era apropiada. Ideal, ideal. Ideal, no. Sí. Enséñale las mascarillas. Es una monada, me encanta. Ya. Para ir a la playa es Claro, fantástica. para ir a la playa, para Chan, bucear. chararán, chararán. Llama las gafas que lo veo todo muy negro, Vitamina. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos al taller.
y vamos a empezar con el taller. Cuidaros mucho, lavaros las manos, sed felices y hasta pronto. Nos vemos en la playa.